Bueno, buenos días. Más nervioso. Porque aquí normalmente pues yo me reúno con los médicos, con las enfermeras, ¿no? Y hoy creo que es un proyecto de pintura con los niños que vienen a pediatría. Los niños que vienen a pediatría trabajan con ella, hacen cursos de pintura, talleres de pintura. Pero yo creo que el día más importante es el día que acudís vosotros. Que acudís vosotros porque sois la esencia de cada familia, los niños. Y cuando a mí me dicen que personas como vosotras y vosotros que estáis en el colegio y habéis cogido interés por saber la historia del hospital, pues la verdad, eso me orgullece muchísimo de pensar que desde los colegios pues también se os implica en que seáis partícipes de los días que vivimos en la sociedad. Por lo tanto, dar las gracias a las direcciones de los colegios, de la Purísima y de Jesús y María, por haber querido participar en este concurso. Iba de camino a la catedral, fue cuando vio que una serie de personas mentales en aquella época, estamos hablando hace muchos años, vagaban por la ciudad, o sea, estaban por la ciudad, digamos, podemos decir, desconsoladas. Y claro, aquello era como magia, sobre todo cuando luego te metías en el laboratorio y veías que en un cuarto oscuro, en un papel, se proyectaba aquella imagen se metía, lo que para mí era un líquido que creía que era agua, se metía dentro y aparecía una imagen, que era la imagen que se había fotografiado antes. Pues lo primero, casi me he de felicitar al hospital por este proyecto tan bonito, y felicitaros a vosotros por haber dicho a mi madre, uy, artista, no sé qué, estudia, y tuve que estudiar, yo quería hacer eso, tuve que hacer. Bueno, ¿lo abres tú? A ver, esto es así. Con mucho cuidado. Cuidado con el agujero. Espérate. Casi. La cápsula del tiempo es, digamos, es un sitio donde depositamos lo que nos gustaría, digamos, tener como la sanidad del futuro, ¿no? ¿Qué ven desde la inocencia de un niño? Decir, bueno, pues qué me gustaría dentro de 15 o 20 años que fuera este hospital, que tuviera este hospital, que realmente, bueno, pues son ilusiones y sentimientos que ellos tienen ahora, ¿no?
¿Y qué es lo que han puesto? Pues es complicado, es complicado. Yo creo que han puesto pues deseos de que las cosas vayan mejor, de que esto... Algunos han puesto que siga todo tan bien como ahora, ¿no? Y algunos te han comentado, bueno, pues que quieren que pues haya mucho chocolate y muchas princesas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son deseos de que esto vaya bien, de que mejore. Y esa es la responsabilidad de todos, ¿no? El que tengamos esa responsabilidad, esto sí que es un acto de mucha responsabilidad para seguir trabajando y seguir haciendo que, bueno, pues que este hospital sea referencia, que este hospital siga adelante y que dé cumplida respuesta a las expectativas de ellos.